Y en estos momentos vamos a hablar con el diputado chileno Daniel Manucheri, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Un gusto tenerlo aquí. ¿Pronuncié bien su nombre? Sí, muy bien. Oh, qué bueno. Un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente. A ver, ¿qué significa nuevamente? Como en el colegio siempre pronuncia mal mi nombre, así que... Sí, 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 claro que sí. Diputado, un gusto tenerlo. Bueno, entramos en materia. ¿Qué le parece nuevamente este proceso constituyente que se abre? Ya, se aprobó esta reforma, el último paso, el último trámite, pero ahora se abre otro abanico, ¿no? El Consejo de Expertos, y también hay críticas al respecto en cuanto a la designación. ¿Qué opina, diputado? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nosotros en Chile tenemos una constitución, que es la constitución del año 1980, sí, que fue una constitución creada en un régimen genocida, un régimen corrupto, una constitución creada entre cuatro paredes, aprobada con un plebiscito fraudulento, una constitución manchada con sangre de un dictador, y esa ha sido la constitución que hemos tenido nosotros actualmente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder construir una constitución en democracia. Ese ha sido nuestro principal desafío hoy día desde el Parlamento, el poder generar una nueva constitución que emerja desde la ciudadanía. Claro. Tuvimos un proceso constituyente, sí, anteriormente que se redactó un texto y ese texto fue rechazado ampliamente por la ciudadanía. Por lo cual hoy día lo que se está haciendo es nuevamente habilitar un proceso con algunos matices de diferencia con el proceso anterior, pero que permita elegir democráticamente a miembros para que puedan redactar este nuevo texto constitucional. Pero estos matices diferentes del cual nos está hablando definitivamente, pues puede ser el cambio, el punto de inflexión para poder llegar a que, bueno, finalmente se apruebe este nuevo texto. No, indudablemente. Creemos que lo que hoy día se requiere es poder construir grandes acuerdos. La ciudadanía, lo que en general nos pide a nosotros los políticos, es pónganse de acuerdo. Cuando prende, claro, la televisión y en el mundo, lo que ve finalmente muchas veces mucha disputa. Y lo que se requiere es poder construir acuerdos para poder sacar adelante. A veces uno puede tener ciertas ideas. Yo entiendo, hay gente que muchas veces puede decir, mire, yo tengo 10 puntos, pero mi posición no puede decir, mire, de esos 10 puntos, si no me dan los 10, yo no me siento contento. Nosotros creemos que a veces llegar a acuerdos y decir, mire, ¿sabes qué? Quizás yo tengo estos 10 puntos, pero coincido contigo en 7 puntos. Bueno, avancemos en esos 7 que tenemos coincidencia y los otros 3 posterguémoslos para el futuro, pero no retrocedamos. Si podemos ganar 7 puntos, por ejemplo, para en temas importantes, como por ejemplo son en materia de distribución de ingresos, en materia de justicia, en materia de seguridad social, es muy importante poder hacerlo. Nosotros hoy día se habilitó un proceso que se va a elegir democráticamente a los convencionales constituyentes con representación mayoritaria de las regiones, porque en esto va a estar representado mayoritariamente las regiones por sobre Santiago, y además con un comité de expertos que va a ayudar a esto. Esa comisión de expertos es ahí donde me gustaría esa acotación para que también nos pueda seguir el auditorio latinoamericano. ¿Cómo va a ser conformado? ¿Cómo se va a escoger? ¿Cómo va a ser este proceso que ahora se viene? Sí, la comisión de expertos va a ser... Nosotros en Chile tenemos un parlamento elegido democráticamente, elegido con un sistema proporcional, es decir, están representadas todas las fuerzas políticas, y lo que el proceso va a funcionar de la siguiente manera: se va a generar un comité de expertos en base a la representación parlamentaria, con gente de alta formación jurídica, para poder elaborar un texto, y ese texto... Posteriormente se va a hacer una elección democrática, como yo decía, y ese texto va a ser la base sobre la cual van a trabajar los consejeros, los convencionales constituyentes, las personas que van a ser elegidas para hacer la constitución, van a trabajar sobre este texto que van a hacer los expertos, y este comité experto además va a ser un comité permanente que va a permitir asesorar a la convención, finalmente, a la asamblea constituyente, que es una manera también de llamarlo. Claro. Ahora, si me puede dar esa precisión, porque en la primera etapa, la primera fase, precisamente para este proceso constituyente, no había esa comisión de expertos. Es decir, ahora se está involucrando esta comisión de expertos que luego va a servir para que este texto, pretexto, pues luego se vea en este consejo o esta convención.
Sí, ahora lo que corresponde, ahora el proceso se habilita. Lo que nosotros hemos aprobado en el Congreso es el conjunto del proceso, Exacto. es decir, la creación del comité experto, la convocatoria de elecciones, los márgenes en que se van a mover estas elecciones, quienes pueden ser candidatos, las inhabilidades que van a existir. Hemos habilitado todo un proceso, por lo cual ahora el primer paso que nos corresponde, una vez que esto se transforme en ley de la República y pase por la otra Cámara, es poder elegir el comité de expertos. Los partidos tendrán que definir quiénes son sus principales expertos y posteriormente el poder proceder con la elección. Vamos a tener una elección en aproximadamente en mayo, se espera, y posteriormente de eso comenzar a redactar lo que va a ser la propuesta de texto constitucional. Claro, no quiero dejar de preguntarle también, diputado, ya dejando esto, pero hablando del señor, del presidente Gabriel Boric, acerca pues de esta crisis por los indultos. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es su lectura? ¿Se manejó bien políticamente? ¿Hubo un mal asesoramiento? Porque algunos politólogos dicen eso. No, indudablemente no ha sido una buena cosa los indultos, más aún cuando hay gente que a mi juicio no debería haber sido indultado, como el señor Castillo, que presenta graves delitos que van más allá de delitos políticos, o sea, no hay ningún tipo de esa situación, sino que hablamos de quema, de crímenes simples, o sea, hablamos de un delincuente que debería estar en la cárcel, no debería estar libre y que a mi juicio representa un peligro para la sociedad. Indudablemente el presidente en este sentido, a mi juicio, no tiene una responsabilidad, sino más bien han sido sus equipos los que han tomado una mala determinación al respecto y ya se pagó un costo político muy alto porque la ministra de Justicia terminó fuera del gobierno. El jefe de gabinete del presidente, una persona de confianza que por lo demás lo estaba haciendo muy bien, termina también fuera indudablemente para asumir los costos de una situación muy compleja y que pone al gobierno en una situación muy delicada. Muchas gracias por su participación al diputado chileno Daniel Manucheri. Muchas gracias por estar con DNews y explicar a todo el auditorio latinoamericano lo que viene pasando en Chile. Muchas gracias. Muy buenos días.